tal? Buenas tardes. Ahora nos encontramos en el sur de la ciudad. Es la colonia Granja Santa Elena, donde se registra el incendio en esa bodega que vemos allá al fondo, la cual tenía químicos. De acuerdo con el departamento de bomberos, con el Heroico Cuerpo de Bomberos, pues señalan que no saben qué tipo de químicos. Sin embargo, están utilizando un líquido especial que se le inyecta a la manguera para poder sofocar el fuego. Es la calle Avenida de las Granjas, que conecta más o menos, para que se ubiquen, de Condonepi hacia la Panamericana. En las inmediaciones, por aquí es donde se ubica esta bodega. Ya está controlado el fuego, no hay riesgo ni peligro de que se expanda. Sin embargo, aún no está sofocado, porque también refiere el capitán de bomberos, el comandante de bomberos, que pues hay mucho papel plegado, había también almacenado, y pues esto hace difícil que se pueda sofocar el fuego. Está cerrada la circulación en esta calle que se utiliza de atajo para cortar de la carretera Casas Grandes hacia la Panamericana. Está cerrado el paso para las personas que van a utilizarlo, pues hay que rodear hasta la glorieta. Continúan aquí los trabajos por parte de los bomberos, están pues luchando todavía para terminar de sofocar el fuego que hay. Y pues ya, pero ya está controlado. Vemos ahí un poco de la espuma que les mencionábamos, que se está utilizando, se le inyecta el líquido a las mangueras y sale en forma de espuma para poder pues apagar el fuego provocado o incentivado por los químicos que hay en este lugar. Se desconoce qué tipo de químicos, repetimos, no saben qué tipo de químicos hay, y en este lugar pues no había personas, también es lo que refieren. Afortunadamente no había personas, por lo cual se reportan no hay lesionados, no hay daños a personas, únicamente a la estructura de este lugar, que también no se dio a conocer qué tipo de empresa es la que labora en este lugar.